Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Frasco. Comentando este nuevo vídeo de Assassin's Creed Revelation, lo retomamos en la guarida del Gálata. Muy bien, todo muy bien. Voy aquí a poner orden en mis asesinos. Bien. Bien. Y perfecto. Un gran honor. Y vamos a comenzar con el recuerdo de este o no, de Altair. A ver qué nos tiene que decir en este recuerdo, en este fragmento de memoria. Esperemos que, bueno, que no se líe muy parda y no cagarla, porque parece que me jode cortar el rollo cuando me equivoco, me matan o tengo que volver a empezar, me jode muchísimo, por eso, porque os corto el rollo y no me mola. Vamos a ver, venga, carga, carga, estoy impaciente, estoy impaciente, estoy impaciente, estoy impaciente, estoy impaciente, estoy impaciente, estoy impaciente. Venga, hombre. María, es María. Y Los Altair. templarios han recuperado su archivo de Chipre. Abbas no envió refuerzos. Fue una masacre. Oh, Dios mío. María, cuando dejamos Masyaf hace 10 años, la orden era fuerte. Pero han deshecho todos nuestros avances. Abbas responderá por esto. ¿Ante quién? Los asesinos solo obedecen ahora sus órdenes. Las tuyas, amigo. Resiste tu sed de venganza, Altair. Di la verdad y verán los errores cometidos. Ejecutó a nuestro hijo menor, María. No jodas. Tal vez. Pero si no eres capaz de recuperar la orden de manera honorable, sus cimientos se desmoronarán. Mató al hijo pequeño de Altair. Tienes razón. Hace 30 años permití que la pasión dominara la razón. Y provocó una ruptura que aún está por repararse. Hostia puta. Pues voy a matar a Bast. Ya dije que me caía mal desde un principio. Y ahora. María Torpe. Habla razonablemente. Y los tipos razonables te oirán. Algunos sí. Pero a Bast no. Debería haberlo expulsado hace 30 años cuando trató de robar el fruto. Pero te ganaste el respeto de los demás asesinos hace al 30 permitirle años. Quedarse. ¿Cómo sabes todo eso? ¿No estabas presente? Me casé con un narrador magistral. Tiene 50 y pico. Mira este lugar. Masyaf no es ni la sombra de lo que fue. Hemos estado fuera mucho tiempo. Pero no escondidos. 56 o 58, puede ser. Y partimos a su encuentro. ¿Quién puede decir aquí lo mismo? ¿Y nuestro hijo mayor? ¿Sabe Darim que su hermano está muerto? Le envió un mensaje hace 4 días. Con suerte, ya le habrá llegado. Y querrá venganza como es normal. Abbas, casi me da lástima. Lleva su rencor como un manto. Su herida es profunda. Lo ayudará a escuchar la verdad. Morirá. Al recorrer estas calles, percibo un gran miedo en la gente. No amor. Abbas ha destrozado este lugar. Le ha arrebatado su alegría. Entonces ella es María. Fin, María. Tal vez. Pero estaremos juntos. A ver qué pasa. Toca hablar con esta gente. ¡Dejad que hablen! Queremos la verdad sobre la muerte de Seth. ¿Por qué fue ejecutado? ¿Es verdad lo que buscáis? ¿O es una excusa para vengaros? Si la verdad nos da una excusa, será lo que deba ser. Entrégame el fruto, Altair, y te contaré por qué se dio muerte a tu hijo. Ah, ya ha salido la verdad. Abbas quiere el fruto para él, no para abrir vuestras mentes, sino para controlarlas.
Te ha reservado el artefacto 30 años, Altair, deleitándote con su poder y acaparando sus secretos. ¡Te ha corrompido! Muy bien, Navas. Tómalo. ¿Qué? Antes de ejecutar a tu hijo, le dije que lo habías ordenado tú. ¡Hijo de puta! Murió creyendo que lo habías traído. Eso lo supone tu muerte, lo sabes, ¿no? ¡Altair! ¡Altair! ¡No! ¡Mátalo! ¡Hijo de puta! ¡María! ¡Qué hijo de puta! Huir. Resiste. Altair. Hijo de puta. Han matado a María. María. Está poseído. ¡Matadlo! ¡Coged el fruto! ¡Ya! ¡Qué hijo de puta! ¡Rápido! ¡No podemos perderlo! ¡Oh, qué espada más! ¡Oh, qué gustazo de espada! No me la puedo llevar. Sí, pero María no se queda aquí. Me la voy a llevar hasta donde pueda. Estáis todos muertos, lo sabéis, ¿no? Venga, ataca otra vez, chulo. Siguiente vas a ser tú. Ahora tú y tú. Payaso, no me puedo llevar a María. No tan deprisa, asno. Bien. ¿Están las puertas abiertas? Sí. Hijos de puta, en serio. Buah. Han matado al hijo pequeño de Altair y a María. Padre, recibí el mensaje. ¿Qué ha pasado? Darim, date la vuelta. ¿Se han vuelto locos? Tenemos que irnos. Abbas no debe hacerse con el fruto. Cuéntale lo de su madre. Si quieres los cuchillos, tómalos. Sí. ¡Por arriba! ¡Debo largar de esta madre! Venga, Darim. Ha muerto, Darim. Lo siento. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos. Luego. Ahora, luchemos. ¡Hermanos! ¡No hace falta que luchemos! Es inútil razonar, Darim. Les han mentido a todos. Para ti también tengo. ¡No! ¡Debemos marcharnos ya! ¿Dónde vas para allá ahora? ¿Pedazo de subnormal? ¡Oh, qué pedazo de subnormal, eh! Cuidado para abajo. Joder. Todo por intentar matar a este tío. Porque lo voy a... Voy a matar a los que se me pongan delante y a los otros aún. Que me persigan si puede. Pero qué hijos de puta. Corre. Debemos marcharnos ya. No me mates. Vale, es que ahí abajo cortan el paso. ¡Deprisa! A ti. Corre, Darim. Maldito sea. Dios, cuidado.
Igual le metió una señora. Pero vamos a ver. ¿Cómo que aliado perdido? Me voy a cagar en Dios. Que lo matan. No sé, voy a intentar matarlo. Le estoy tirando pero no le doy. Ya lo habéis visto. Me cargo a la señora de delante siempre. ¡Es hora de irse! ¡Debemos marcharnos ya! ¡Venga, corre! ¡Deprisa! ¡Cuidado! ¡Que Dios me proteja! ¡Ya, por fin! ¡Venga, vamos! ¡Por fin hemos pasado esta zona! ¡Por ¡No! fin! ¡No nos dejaremos atrapar! ¿Dónde tú dirás? Corre. ¿Quién mató a mi hermano? Mató a tu hermano, a Malik y a muchos más. ¿Qué? Está loco. Un loco con un ejército. Morirá. Sí. Algún día nos las pagará. Muérete, tío. Venga, va. Vamos, Darín. ¡Sálvese quien pueda! ¡Gracias! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Por favor! ¡Muérete, tío! ¡Mierda! ¡Dios permite! ¡Atención! ¡Picaré dos cabras en agradecimiento! ¡Sensatos, corred! ¡Debo volver a casa! ¡Va! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Dios santo! ¡No he hecho nada! Mira, le metió en el pecho a la mujer. ¡Hijo de puta! Venga. Dios, permíteme vivir, por favor. Joder, tío, estoy más manco. Venga, tío, cárgatelo al normal este. Bien. Corre. Por fin, tío. Así como tu cabeza, por toda la deshonra que has ocasionado a mi familia. No podrás huir siempre, ni de nosotros, ni de tus mentiras. María, amor mío. Pues ya sabemos un poco más de la vida de Altair. Mataron a su hijo y a su mujer, María, al intentar impedir que este usase el fruto del Edén con el otro tipo. Joder. Es una lástima. ¿Y qué coño hacemos nosotros aquí si estábamos... estábamos en nuestra guarida de los Galata? Excelentes noticias, Claudia. Ya tengo un nombre. Manuel Palaiologos, sobrino del depuesto emperador bizantino, Constantino. No me cabe duda de que es el cabecilla de los templarios. Mi tarea ahora es interrogar a un genízaro traidor llamado Tarik Barlete. No va a tocar ir a matarlo. La ubicación del ejército templario.
Hasta entonces, Sofía y yo proseguiremos la búsqueda de la llave que me falta por encontrar. A cada momento que pasa, sé que tengo menos posibilidades. Y aún así, no puedo evitar demorarlo unos días para poder pasar alguna hora más con ella. Oír su voz. Te gusta, amigo. Y su rostro llenarse de alegría cuando habla de las cosas que le gustan. Sus libros, su ciudad, sus recuerdos. No puedo evitar pensar en la pena que me dará encontrar esa última llave. No tiene por qué ser el fin. Puedes seguir en contacto con ella, tío. Tenemos que ir a Blanco por dinero. Que me hace falta. ¿Dónde hay un banco por aquí cercano? El banco más cercano está a tomar por culo. Aquí. Creo. O no. Está un poco más o menos igual. Vamos a este. Para allá, sí. A sacar dinero. Que saque yo tú. Ahí va. ¿Qué pasa, amigo? ¿Sabes quién soy? Ven, ven, ven. ¡Abajo! Payaso. Debería daros vergüenza. Estamos contigo, noble águila. ¡Mierda! Ah, mira, para lo que me habéis durado. Veremos. Vamos a ver, vamos a recoger nuestro dinero. Gracias. Gracias por utilizar mis servicios. Nada, a ti, hombre, por ofrecérmelos. Ahora, una armería. La armería más cercana está aquí atrás. Está aquí, así que vamos para allá. Ten cuidado. Quitar sus normales. A ver, para acá abajo. Amplia selección de armadura. Por eso voy, amigo, a armaduras. Hombreras mamelucas. Que molan un cojón. Y peto mameluco. Armas. Es que no hay nada mejor que lo nuestro. Hostia, este hacha molaba un pegote. Armas pequeñas. Cuchillo de Bellacid. Daño más. Ganan daño y en desviar. Dámelo. Reparamos. Y nos vamos. A ver. Moló un montón esta armadura. A mí no me jodáis. Vamos a ir a esta de aquí, venga. No, no. Puede ser, algún día de estos. Digamos que manejo objetos clandestinos. Sí, eres el del mercado negro. La locura ha hecho en todas partes. Bien. Eso no es reglamentario. Es una variación europea. Enroque. Interesante, pero no es precisamente justo cuando juegas con reglas distintas a tu rival. Es una ventaja. Quizá lo veas de otro modo cuando seas sultán. ¿Quieres que lo retire? Suleiman,
Sé que esto ha sido duro para ti, vernos pelear a tu padre y a mí por el trono de Bellacid. El abuelo te ha elegido a ti, y su palabra es la ley. ¿Qué más habría que discutir? Me muteé un Antaño momento. Tu padre y yo estábamos unidos, pero su crueldad y ambición han... Ya he oído los rumores, tío. Bueno, tengo una reunión con los visires en breve. Seguiremos en otro momento. Cuando quieras. Parece buen tío. Ezio. Hombre, amigo. Darik ha estado vendiendo armas a un avaro local. Manuel Palaiologos. Palaiologos. No me gusta cómo suena. El último emperador bizantino fue Constantino Palaiologos. Si su heredero está armando algún tipo de milicia, este conflicto se intensificará. Darik sabe a dónde van los fusiles. Si logro localizarlo antes, las armas me llevarán directamente hasta los bizantinos. Exacto. Estará con sus genízaros en sus barracones. Así que para poder acercarte, tendrás que ser uno de ellos. Sin problema. No me hace falta. Obtén la información que precises. Y luego mátalo. Vale. ¿Estás seguro? Me dijiste que Tarik y tu padre eran amigos íntimos, Suleiman. Cierto, pero una traición tan manifiesta contra mi abuelo merece la muerte. Entendido. Lo haré. Asesina a un blanco desde un escondrijo, vale. Eso en teoría es muy fácil. O eso creo. Vamos por aquí. Vamos bien, en teoría. Bien. Bien, 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 bien. Va, que le den. Bien, pillamos esto. ¡Ay! Era lío. Menos mal no me he caído. En un escondrijo. Hay paja por aquí o algo. Venir conmigo. De acuerdo. Karim el cobarde ha hundido una engañosa maquinación para expulsar a nuestro glorioso sultán Bellacid de las inmediaciones. Vale, hay un escondite. Esto a lo mejor cuenta también como escondite. Vale, es bueno que he ido para allá. Métete. Viene por aquí. Bien, ven. ¿Qué coño ha sido eso? Santa madre de Dios. Esto no lo puede ser obra del diablo. Pero en las manos equivocadas. Que alguien haga algo. Quiero encontrar al tipo que lo encontró.
No, tío. Estoy tonto, estoy tonto. Alguien quiere jugar sucio, ¿verdad? Cuidado, con estos juguetes. Vale, bueno, loca, se lo han cargado. Mi paciencia se agota. Culpa mía. Y bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el capítulo de aquí. Muchísimas gracias por verme, like for it, os gustó, dislike si no os gustó y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.